25 nomás son. Buenas tardes, jóvenes, o buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, entonces estábamos viendo el ciclo de refrigeración de Carnot, ¿no? La última clase. Voy a compartir pantalla para ir viendo nuevamente, para ir recordando un poco esto. Ya, entonces comparto pantalla. Ya, entonces aquí estábamos viendo el ciclo de compresión de vapor, ¿sí? Ya vimos que era un ciclo de compresión de vapor que tenía cuatro procesos fundamentales, ¿sí? El ciclo de Carnot, que el mejor ciclo que hay, mejor que esto no existe, ¿ya? Pero que tiene sus restricciones, ¿sí? Decíamos que el condensado acá no es al 100%, ¿no? O sea que se condensa, por decir, con una calidad de 0,8, ¿sí? Y esa mezcla entra a la bomba, cosa que en la vida real no es posible, ¿sí? No hay bombas que trabajan con mezcla. Esa es su restricción de este ciclo, ¿ya? Pero bueno, habíamos visto los cuatro procesos básicos del ciclo de Carnot. Habíamos invertido el sentido de circulación de la sustancia de trabajo. Ese ciclo de Carnot se había transformado en un ciclo de refrigeración, ¿ya? Este era entonces el ciclo de Carnot. Ya, bueno, este diagrama lo hice yo ese día así a mano alzada, ¿sí? Ahora aquí está hecho con toda la ley, ¿ya? Esto todavía no lo he mandado yo al Moodle, recién lo voy a enviar, recién lo voy a publicar en la plataforma virtual de la Gabriel, ¿ya? Entonces se invirtió el sentido de circulación del fluido de trabajo, se convirtió esto en un refrigerador que funciona según el ciclo de Carnot. Y acá igual vimos que habían cuatro procesos básicos, ¿sí? A ver, dejo de compartir para que desaparezca ese recuadro naranja, ¿ya? Bien. Entonces ya teníamos acá el ciclo de refrigeración que trabaja según el ciclo de Carnot. Igual son cuatro procesos fundamentales, ¿sí? De 1 a 2, compresión adiabática en el compresor, después en el condensador, proceso isotérmico reversible, ¿sí? La turbina, proceso expansión adiabática reversible, y en el evaporador, proceso isotérmico reversible. Claro que acá, por ejemplo, este evaporador también, pues no, recibe con una cierta calidad y sale con otra calidad. En la vida real, aquí la calidad vale 1. Pero en este ciclo de refrigeración que trabaja según el ciclo de Carnot, aquí sale mezcla y está entrando mezcla al compresor. Eso en la vida real no existe. Pero bueno, este es un ciclo ideal, ¿no? Es solamente como un parámetro de comparación. Y claro, nos va a salir su coeficiente de funcionamiento alto, relativamente alto, comparado con los otros ciclos de refrigeración, que su coeficiente va a ser menor, ¿ya? Entonces, idealmente trabajando con mezcla aquí en la entrada del compresor, sale un buen coeficiente de funcionamiento. ¿Ya? Entonces, pero bueno, este es un ciclo ideal. Simplemente es un parámetro de comparación con los otros ciclos de refrigeración que son más reales. ¿Ya? Bien, vamos bien, vamos a ver ahora el coeficiente de funcionamiento. Tiene dos nombres, bueno, en realidad tiene tres nombres. También se llama coeficiente de operación o performancia. Y tiene la misma definición que la eficiencia, porque la eficiencia se define como la utilidad u obtenido sobre lo invertido. Entonces, es lo mismo, se define de igual forma el coeficiente de funcionamiento, ¿no? Utilidad o invertido, o perdón, utilidad u obtenido sobre lo invertido. Pero en este caso sería entonces, la utilidad sería la refrigeración útil, ¿ya? Lo que ocurre en el evaporador sobre el trabajo neto, ¿sí? Recordar que el trabajo neto es suma de trabajo. Trabajo del, en este caso sería de la turbina positivo menos el trabajo del compresor. Ese es el trabajo neto específico, ¿ya?
Bien, entonces esta sería la definición de coeficiente de funcionamiento. Refrigeración útil, eso en el evaporador, sobre el trabajo neto. Bien, vamos viendo el diagrama temperatura-entropía, ¿ya? Que ese día lo hice así, a mano alzada, nomás en una hoja. Ya lo tengo aquí pasado en limpio, digamos, para poder hacer algunas demostraciones. Ya. Bien, habíamos tomado en cuenta dos presiones, dos isobaras. Aquí está la isobara. Presión, le pusimos 10 así en forma arbitraria. Y le pusimos otra isobara que está aquí, miren esta de aquí. Esa tiene una magnitud de 0,7 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ya, entonces lo voy a llevar acá. Y este que está acá, un poquito lo bajo para que quede bien. Ya. Y este igual un poquito lo subo. Ya. Entonces, aquí están los cuatro equipos, los dispositivos que intervienen en el ciclo de refrigeración. A ver, vamos viendo arriba. Por ejemplo, de 1 a 2 en el compresor, compresión adiabática reversible. Está acá, miren. En el compresor de 1 a 2, compresión adiabática reversible. Aquí está entrando mezcla en el compresor. Eso se observa aquí en la gráfica, en la campana. Entra mezcla. Por ejemplo, esto en la vida real no es posible. Solamente en este ciclo ideal es posible. Cuando estemos haciendo ciclos de la vida real, el estado termodinámico 1 mínimo se tiene que encontrar aquí, sobre la curva, con calidad 1. Con calidad 1 entra el compresor. Mejor si entra vapor recalentado, ¿ya? Pero mínimo calidad 1 y después hace la compresión. Así es en los ciclos de refrigeraciones comunes y silvestres y reales, de la vida real. Pero en este caso, como es un ciclo ideal, entra como mezcla y se convierte en vapor saturado seco. ¿Eso dónde? En el compresor. Luego sale del compresor con calidad 1, pasa al condensador. En el condensador cede calor a una fuente de alta temperatura. O sea que se condensa. Esa condensación se muestra aquí en la gráfica. Entonces, aquí sale del compresor con vapor saturado seco. Luego se condensa, ¿ya? Pierde calor, digamos. Pierde calor, ¿ya? Pierde calor. Hasta que la calidad sea cero. Eso en el condensador. Ya. Después con calidad cero entra la turbina y se transforma en mezcla. Hay una expansión adiabática reversible de 3 a 4. Aquí está lo que pasa en la gráfica de 3 a 4. Esta es la turbina. En la turbina produce, genera trabajo. Por eso acá la fecha positiva y sale como mezcla. Entonces este condensa, luego esa mezcla de la turbina debe volver al compresor, porque tiene que formar el ciclo. Entonces pasa por un evaporador donde recibe calor del evaporador. ¿Ya? Entonces, pero esta vaporización, digamos, esa mezcla no se convierte en calidad 1, sino que en 1 sale mezcla. Y eso se ve acá en la gráfica. De 4 a 1 en el evaporador sale todavía mezcla. ¿Ya? En la vida real, esto es imposible, repito, el 1 tiene que estar aquí sobre la curva. Sale con calidad 1. Pero al salir en este punto de acá, entonces el coeficiente de funcionamiento disminuye. ¿Ya? Bien, entonces ahí están los cuatro procesos básicos del ciclo de refrigeración que sigue el ciclo de Carnot. ¿Ya? El coeficiente de funcionamiento del refrigerador, aquí está, es refrigeración útil o la utilidad sobre lo invertido. Entonces, ¿pero para qué sirve este refrigerador? Este refrigerador de acá, ¿para qué sirve? Sirve para conservar alimentos, para tener agua fría. Entonces, es el calor del evaporador, ¿ya? Si este es el evaporador, acá se ponen, digamos, los alimentos, los vegetales, la carne, el pollo, pescado, para que no se fregue, verdura, zanahoria, tomate, para que no se fregue.
Entonces, el calor útil es el calor del evaporador, porque este calor nos sirve para refrigerar, para que se mantenga la carne, aguante una semana, para que se mantengan las verduras, para que se mantengan los vegetales, etc. Entonces, el calor útil es el calor del evaporador. Yo aquí le pongo calor del evaporador. Entonces, la refrigeración útil es el calor del evaporador. Ya, aquí está. Calor del evaporador. Ahora, para conseguir esto, ¿qué es la energía invertida? ¿Cuál es el trabajo neto? El trabajo neto es la energía invertida, ¿ya? Este compresor consume cierta energía, trabaja con energía eléctrica. Esta turbina produce trabajo, genera trabajo. Pero bueno, el trabajo neto es la diferencia, sería trabajo de la turbina menos trabajo del compresor. Ese es el trabajo neto, por un lado. Por otro lado, el trabajo neto, esto tomando en cuenta la primera ley de la termodinámica para un sistema que sigue un ciclo. Recordemos que la primera ley de la termodinámica para un sistema que sigue un ciclo dice lo siguiente. Acá voy a tratar de aumentar, a ver. Recordemos esto que se ha visto en termodinámica. Dice, ¿qué establece pues la primera ley para un sistema que sigue un ciclo? Establece que la suma de todos los calores, ¿ya?, es igual a la sumatoria de todos los trabajos, ¿ya? La sumatoria de todos los calores es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Eso establece la primera ley para un ciclo. Este es un ciclo de refrigeración. Ahora entonces, utilizando esta ecuación, podemos decir lo siguiente. Acá voy a poner acá un enter. Entonces, en el gráfico, ¿qué se observa? Se observa lo siguiente. Hay un calor positivo del evaporador, ¿ya? Bueno, hay un calor del condensador, para empezar, y hay un calor del evaporador, ¿ya? Entonces, podemos decir lo siguiente. Esto sería calor, a ver, tomando en cuenta el ciclo. El ciclo acá está recibiendo calor del evaporador, positivo, ¿ya? Lo voy a poner con mayúscula, pero al final lo podemos dividir entre la masa y tener calor específico. Así que no hay drama, digamos. Podemos poner mayúscula o minúscula. Si pongo mayúscula, después divido entre la masa y se convierte en calor específico. Pero puedo poner directamente calor específico del evaporador, ¿ya? Entonces eso es positivo porque el refrigerador recibe, ¿ya? Ahora acá podemos aumentarle menos el calor del condensador, ¿no? Porque el sistema de refrigeración cede calor. Aquí está siendo negativo. Entonces acá menos el calor, menos, ¿dónde está? Aquí podemos agregar esto. Menos el calor del condensador. Ya. Esto es igual, como es la sumatoria del trabajo, y aquí está interviniendo el compresor y está interviniendo la turbina, eso se ve en esta gráfica, acá se ve, digamos, que está trabajando la turbina y el compresor, entonces la suma, trabajo turbina positivo menos trabajo del compresor, es el trabajo neto. Entonces, pero no voy a poner como suma, porque se sabe que la suma de esos dos trabajos, tomando en cuenta el sido negativo del compresor, es un trabajo neto. Entonces, trabajo de la turbina menos trabajo del compresor es un trabajo neto. Entonces, aquí yo pongo directamente un trabajo neto. ¿Ya? Voy a poner, sabemos qué es la diferencia de los trabajos, turbina y compresor. Trabajo neto. ¿Ya? Entonces, este trabajo neto se lo puede calcular calor del evaporador menos el calor del condensador. Eso es lo que se muestra, por ejemplo, en este diagrama, ¿ya? En este diagrama de acá. Este área encerrado
con color azul viene a ser el trabajo neto. Y a ver, lo voy a colocar acá. Voy a insertar una flechita. Ups, a ver, vamos a ver si puedo insertar una flecha. Esta área de acá, ya, voy a poner con otro color, otro contorno, otro grosor. Ya, ahí. Esa área que está acá sombreada con color azul representa el trabajo neto, ya. Voy a colocar aquí, trabajo neto. Trabajo neto, ¿ya? Entonces, repito, este área de acá, este área, que es área de un rectángulo, viene a ser el trabajo neto. Entonces, pero hay otro rectángulo menor que se encuentra acá, miren, este rectángulo de acá, ¿lo ven? Este rectángulo de acá, si por termodinámica técnica, por termodinámica 1, se sabe que el área de este rectángulo de acá viene a ser el calor del evaporador, ¿ya? Ahora, el área grandote, esta área más grande de acá, ¿lo ven esta área? Este parece ya un cuadrado. Ese viene a ser el calor del condensador. Porque recuerden que por la segunda ley. La segunda ley es diferencial de entropía igual diferencial de calor sobre temperatura. Despejando de ahí, el calor es igual temperatura por cambio de entropía. Entonces, con los conocimientos de termodinámica técnica 1, este área bajo esta recta, este área de este rectángulo, viene a ser el calor del evaporador. Esta área más grande, que está acá, viene a ser el calor del condensador. ¿Ya? La diferencia de las dos áreas, que sería el calor del condensador menos el evaporador, esa diferencia viene a ser el trabajo neto. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el coeficiente de funcionamiento en función de esas áreas. Entonces, como este coeficiente de funcionamiento dice, ¿no? Utilidad u obtenido sobre lo invertido. ¿Cuál es la utilidad? Es el calor del evaporador. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula el calor de este evaporador? Es la base por la altura. Y la base es nomás un cambio de entropía, ¿no? Entropía 1 menos entropía 4. Aquí voy a modificar, no lo he modificado, ¿ya? Ese 1, este de acá viene a ser ese 2. Y esto es ese 3. Y esto es ese 4. Entonces sería, podemos poner entropía 1 menos entropía 4, que es la base, ¿ya? De este rectángulo de acá. Y la altura sería T1. Entonces, eso es puesto aquí abajo. Miren. Aquí está. Calor del evaporador. La temperatura 1, que es la altura, digamos, la altura del rectángulo. Y la base, que es S4 menos S1. O bueno, en este caso sería S1 menos S4. Y esto lo voy a modificar, ¿ya? La entropía 1, que es mayor, digamos, menos la entropía 4, que es menor. Ya está. La base, en este caso es altura por base o base por altura, es lo mismo. Ahora, el trabajo neto, igual, ponemos la altura. La altura sería, esta pequeña alturita de acá, sería la T2 menos T1, ¿no? La diferencia. Claro que hay que reemplazar en Kelvin, digamos, ¿no? T2 menos T1 viene a ser esta altura. Ya, esa es la altura por la base, y la base es la misma, pues, ¿no? S1 menos S4. Eso ponemos aquí abajo, ¿ya? Entonces acá voy anotando acá entonces, ¿ya? Aquí pongo T2 menos T1, ¿ya? Aquí lo tengo que cambiar. Entonces S1, que es la entropía mayor, menos la entropía menor, que es la S4. Listo, ahora ya está reemplazado. Lo de abajo viene a ser el trabajo neto, específico, obviamente, ¿no? Que hemos sacado base por altura o altura por base, ¿no? La altura sería T2 menos T1. Ahora lo simplificamos, ¿ya? Estos cambios de entropía
se simplifica y solamente queda en función de la temperatura. Entonces, eso notamos aquí abajo. Aquí anotamos eso. Temperatura 1 sobre T sub 2 menos T sub 1. Entonces, ya está deducida el coeficiente de funcionamiento o performancia o coeficiente de operación también se llama. ¿Ya? Ya está deducida nuestra expresión. Y a la hora de hacer cálculos, esto sí o sí tiene que estar en temperatura absoluta, en Kelvin. Ya. Esta primera ley lo dejo. Esa es la primera ley para un ciclo que se ocupa también, digamos, para trabajar con ciclos de refrigeración. Ya un ratito lo voy a enmarcar. Eso hemos recordado. Ya. Esto lo enmarco. Es la primera ley para un ciclo. Todo esto de acá es un recordemos, ¿ya? Bien, entonces eso es un recordemos. Entonces ya tenemos nuestra expresión para calcular los coeficientes de operación de un refrigerador que sigue el ciclo de Carnot. Ya podemos hacer un problema, ¿ya? Claro, y la T1 viene a ser la temperatura absoluta de la fuente de baja temperatura. Claro, en el condensador, ¿no? El evaporador, temperatura 1, en el evaporador, ¿ya? Esta temperatura se observa en la gráfica que la temperatura 1 es menor que la T2, ¿no? Eso se ve en la gráfica. Entonces, por eso le he puesto ahí temperatura absoluta de la fuente de baja temperatura, ¿ya? Y la T sub 2 es la temperatura absoluta de la fuente de alta temperatura. La relación de temperatura se ve pues en la gráfica, ¿no? Acá se observa que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, ¿ya? Porque esta es la columna, la vertical de la temperatura, ¿no? La ordenada, temperatura en Kelvin. Bien, entonces vamos planteando un problema. El problema dice lo siguiente. Ahí está el problema. A ver, léanlo. Léanlo, empápense con los datos y ahorita lo resolvemos entre todos juntos. A ver, léanlo. Y conviertan las temperaturas que están en Celsius, vayan transformándolo a Kelvin, ¿ya? Porque acá se trabaja con temperatura absoluta. Entonces, vayan sacando su calculadora y vayan leyendo el problema. Tienen 2 minutitos para leerlo, empaparse con los datos. Y después lo resolvemos entre todos juntos. Lo resolvemos, le doy tarea y nos vamos. Nos vemos el día jueves. Entonces, léanlo, conviertan las temperaturas de Celsius a Kelvin. Y ahorita lo resolvemos utilizando la fórmula deducida hace un momento. Bien, entonces ya lo han leído. Vamos resolviendo el problema. Dice, un ciclo de refrigeración de Carnot absorbe calor. Entonces acá se observa, por ejemplo, dos temperaturas, ¿no? Dos fuentes de temperatura. Como esta es menos 14, esta es la temperatura de la fuente de baja temperatura. Esta sería T1, ¿ya? Donde está, digamos, el evaporador, ¿no? La temperatura sería acá la temperatura que trabaja el evaporador. Porque es la T1 es menor. ¿Por qué es menos 14? La otra es de 50. ¿Ya? La otra es de 50. Entonces hay que llevarlo a Kelvin. Entonces, la temperatura de la fuente de baja temperatura. Y este 50, la temperatura de la fuente de alta temperatura. Inciso A. Calcular el coeficiente de funcionamiento de este ciclo de refrigeración. Esa es la primera pregunta. A ver, vamos respondiendo la primera pregunta, bueno, y después respondemos la otra, ¿eh? Leemos y respondemos la otra. Entonces, para responder el inciso A, aplicamos esta expresión que ya fue deducida, ¿sí? Que está en función de las temperaturas de alta y baja. Alta y baja. Entonces, solución, ¿ya? Utilizo esta expresión matemática. Ya no necesito deducirlo, ya lo deduje, entonces aplico. Vamos aplicando. Ahora necesitamos la temperatura
en Kelvin, ya necesitamos entre el Kelvin, estamos resolviendo el inciso A. Ya. Cálculo del coeficiente de funcionamiento. Eso estamos haciendo. Entonces, ocupamos la fórmula. Ahora reemplazamos los valores. Bien. Dícteme cuánto vale la temperatura de baja temperatura. Eso es menos 14 en Kelvin. Ya, vamos a hacer exquisito. Póngale 273,15. Entonces, menos 14 más 273,15. Eso para que sea en Kelvin. Ya, entonces, vamos a tomar en cuenta hasta los decimales. Sale 259,15. 259,15. 0,15. Claro, y esto Kelvin. ¿Ya? Ahora, la temperatura 2, que era 50. 323,15. 323,15. ¿Ya? Esto en Kelvin. Y la temperatura 1, ya me dijeron que vale 259,15. Y claro, esto sale adimensional, es igual que el rendimiento, ya no tiene tu unidades, sale adimensional. Y este valor varía desde cero hasta infinito. Mientras más grande es, mejor. O sea, esto, o sea, no es como el rendimiento. El rendimiento para la turbina, para los compresores, para la bomba, para el ciclo de Rankine, Rankine con recalentamiento, para el regenerativo, es de 0 a 1. Ya, pero cuando trabajamos con refrigeración, con ciclo de refrigeración, es de 0 hasta infinito, ¿ya? Entonces puede salir un valor chico, un valor grande. Mientras más alto, mejor. Ya, entonces, dícteme cuánto sale este coeficiente de funcionamiento de este refrigerador que funciona según el ciclo de Carnot. Sale 4,049. 4,049. Listo. Cuando estemos haciendo cálculos, por ejemplo, de coeficiente de funcionamiento de un ciclo de refrigeración común y silvestre, que no trabaja con Carnot, no va a salir 2,99, 3,4. No va a salir menor que este. ¿Ya? O sea que este es el mejor ciclo. Mejor que esto no hay. ¿Ya? Y nos sale 4. Los otros ciclos normales van a salir 2,8, 2,9, pero no, se acerca, pero no va a llegar nunca a este valor. Esto porque está trabajando el compresor con mezcla, ¿no? En cambio, los otros van a trabajar, el compresor trabaja con calidad 1, ¿ya? Entonces, disminuye por el tema de la pérdida. Bien, ya tenemos entonces el coeficiente de funcionamiento de este ciclo. Está resuelto el inciso A. Ahora vamos a leer el inciso B para responder. A ver, ¿qué dice el B? Dice lo siguiente. Si el ciclo absorbe 200 kilocalorías sobre minuto a la temperatura de menos 14, ¿cuál es el trabajo necesario en kilocalorías por minuto? Bien, a ver, veamos acá en la gráfica. Si el ciclo está absorbiendo calor a temperatura de menos... Hay dos temperaturas, ¿no ven? Hay dos temperaturas en el problema, ¿ya? Por ejemplo, esto es a menos 14, se va a modificar. Ya no lo voy a poner, pero de otra manera voy a indicar. Esto era menos 14, ¿no? Y esta temperatura de acá era 50, ¿sí, no? Dice, si el ciclo absorbe, ¿cuánto está absorbiendo? Está absorbiendo 200 kilocalorías. Esa absorción de calor, este es el ciclo. Aquí está cediendo, aquí el ciclo está absorbiendo, es el calor del evaporador. O sea, el calor que da cuando dice el ciclo absorbe, nos está dando el calor del evaporador. Repito, el ciclo acá se observa que está absorbiendo calor. ¿A qué temperatura? A menos 14 era, ¿no? Porque era menos 14 y había otra 50. Entonces, la pregunta es clara, o sea, está bien claro. Dice, si el ciclo absorbe 200 kilocalorías sobre minuto, esto es calor del evaporador, ¿ya? A la temperatura de menos 14.
Ya un ratito, voy a dejar de compartir porque para que desaparezca este recuadro color naranja. Ya, denme un minutillo, comparto. Ahora sí. Ya, repito, entonces estos 200 son calor del evaporador. Porque el evaporador trabaja a menos 14. O sea, la pregunta es clara, ¿no? El enunciado es claro. ¿Cuál es el trabajo necesario en kilocalorías por minuto? En otras palabras, el trabajo neto, ya, o sea, aquí, bueno, no está especificado, pero ¿cuál es el trabajo necesario? O sea, el trabajo neto, si ustedes quieren, necesario en kilocalorías sobre minuto o por minuto, ya. Entonces, como dato, acá podemos colocar así. Vamos respondiendo el inciso B, ya. Ups. A ver, entonces acá. Bueno. Ya, lo que quiero es poner acá, inciso B, nos estamos quedando sin tiempo ya, ahorita se va a cortar, pero antes que se corte lo terminamos. Cálculo de, voy a poner así, bueno, ahí pide kilocalorías sobre minuto, eso es potencia, ya, eso es kilocalorías por minuto está pidiéndonos, aquí está, eso es potencia, entonces... Vamos a colocar como potencia, ¿ya? Y aquí voy a colocar. Ya, entonces aquí una W mayúscula, ¿ya? Potencia neta. Estoy poniendo neta porque potencia porque dice kilocalorías por minuto, ¿ya? Entonces potencia. Ahora, o sea, W con su redondito, ¿ya? Ahora, pero resulta que nuestro coeficiente de funcionamiento es este, ¿no? Aquí, por ejemplo, no aparece el calor, no aparece el potencia, pero entonces nos vamos arriba, más arriba. ¿De dónde nació esa fórmula? ¿De dónde salió esa expresión? Nos vamos más arriba. Aquí está, de aquí salió. O sea, aquí aparece el calor del evaporador, que es dato, ¿sí? Aquí aparece el trabajo específico. Pero nos está pidiendo potencia. Pero bueno, ya tenemos el coeficiente de funcionamiento. Esta ecuación nos puede servir. ¿Para qué? Para sacar el trabajo neto. Entonces agarramos esta ecuación, ¿ya? La definición misma la agarramos y lo colocamos aquí abajo. Para sacar la potencia. Ups. Ya, entonces. Ya. Bien, hago lo siguiente, lo multiplico arriba por lo siguiente. Ya voy a usar lo siguiente. Lo multiplico por la masa, ya, y lo divido entre el tiempo. O si quieren, lo multiplicamos arriba y abajo por flujo másico. O si no es así, al final es lo mismo, ya. Y acá lo mismo. Acá lo mismo. ¿Ya? Lo multiplicamos por la masa, ¿ya? Y lo dividimos entre el tiempo. Se sabe que masa sobre tiempo es flujo másico. Flujo másico por calor del evaporador es flujo calórico. Se sabe que masa sobre tiempo es flujo másico. Por este trabajo específico es potencia. Entonces, esta ecuación de acá se transforma en lo siguiente. Y aquí voy a aprovechar esto. Y aquí abajo lo voy a colocar así. Esto sería entonces. Ups. A ver si lo. No voy a poder borrar. Entonces me va a ser más fácil hacer lo siguiente. Entonces se convierte. Ya. En flujo calórico. Acá voy a colocar. Ya, sería flujo calórico. Voy a poner calor mayúscula, porque hemos multiplicado por la masa dividido entre el tiempo. Flujo calórico, ¿de quién es esto? Del evaporador. ¿Ya? Y abajo, trabajo específico neto por masa sobre tiempo es potencia. Potencia neta. ¿Ya? Entonces, aquí pongo... potencia mayúscula, potencia neta. Listo.
Entonces, de aquí despejamos, aquí tenemos, por ejemplo, el coeficiente de funcionamiento que vale 4,049. Sería bueno que me dicten sus otras unidades, porque debe tener más unidades, ya, pues si no, va a variar el cálculo. Y tenemos el trabajo, tenemos el calor del evaporador que absorbe, vale 200 kilocalorías sobre el minuto. Entonces, de ahí nomás despejamos el trabajo neto, ya. Entonces, despejando de acá, va a ser igual, ya. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Si no, ya. Y esto que está multiplicando pasa a dividir, ya. Esto que está aquí, control C. Ups. Ya, ya está despejado entonces. Repito, esto que divide multiplica, esto que multiplica divide. Entonces ya tenemos la expresión para calcular el trabajo neto, o la potencia más bien. Entonces vamos reemplazando, ¿ya? ¿Cuánto nos sale el flujo calórico? Vale, aquí arriba está el dato, absorbe 200 kilocalorías sobre minuto. Entonces, vamos anotando 200 kilocalorías sobre minuto. El coeficiente de funcionamiento, bueno, voy a tomar en cuenta esos tres decimales, pero debe tener más. Ya, bueno, de todas maneras, el error va a tener un cierto grado de error. Si quiere, le dicto los demás decimales, ingeniero. Por favor, 49, ya, 21, 87,5. 21,87,5. ¿Está bien así? Correcto. Excelente. Ya. Ahora, acá fíjense, nos va a dar esto en kilocalorías sobre minuto, pero el problema, ¿en qué pide? A ver. Ah, ¿está bien? Sí, pide. Kilocalorías por minuto, o sea que no hay necesidad de hacer ninguna transformación. Ya, ya, entonces vayan dividiendo, ¿y cuánto sale? La potencia. 39,39. Ya. Ya, esto después se puede llevar a HP, a kilovatio, a horsepower, depende de lo que pida el problema. ¿Cuánto me dijo? 49,39. Ya, hay suficiente porque al final este es un cálculo final, digamos, ¿no? Ya, entonces, ya voy a colocar sus unidades, porque todo tiene que tener sus unidades. Esto es kilocaloría. Ya, por si acaso, en la Biblia, en el Stoker, no lo pone así, ¿no? Está este mismo problema, como tarea se lo voy a dar, pero en el Stoker está así, ¿no? Así está. Con una C mayúscula, cal mayúscula. Eso quiere decir kilocalorías, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar como trabajamos nomás en termo 1, le ponemos con la mayúscula, le ponemos así, perdón, cal, digamos, ¿no? Eso quiere decir que es kilocaloría. Ups, ahí. Kilocaloría. Kilocaloría sobre minuto. Entonces, esa es la potencia, ¿ya? La potencia neta. O sea, esto no es ni la turbina ni el compresor, esa es la neta. La diferencia de lado. Entonces el problema está resuelto. Bien, jóvenes, tenemos un minutito para las preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes que se corte, jóvenes, esto? Comparto pantalla. ¿Alguna pregunta? Somos 17 participantes, son 25 alumnos. Bueno, no faltan muchos, faltan 5 nomás. Deben ser repitentes. Que deben pensar que saben la materia. ¿No ve? Ya, ¿alguna pregunta, jóvenes, antes que se corte? No he mandado nada todavía. Recién voy a mandar ya a la plataforma, pero hoy no pasa de ahora. Ahora sí puedo darle un problemita de refrigeración, que me calculen el CF y alguna potencia. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? Positivo, positivo. Positivo, móvil 8. Bueno, jóvenes, quedaremos aquí, ¿ya? Continuamos con esto el próximo jueves, ¿ya? Entonces, quedamos acá, ya se va a cortar, o si tiene alguna